Protestas a las afueras del Centro Nacional de Inteligencia en México. Manifestantes lanzaron el lunes cócteles molotov contra las oficinas de la dependencia en la capital en la víspera del noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Familiares de los jóvenes se quejaron el lunes de una falta de información en la investigación, tras reunirse con representantes del gobierno. Según el abogado de las familias, la averiguación actual se acerca más a la llamada verdad histórica, la versión del gobierno anterior que apuntaba que los estudiantes fueron detenidos por policías coludidos con criminales al ser confundidos con miembros de un cártel rival. Pero esa teoría es rechazada por familiares de las víctimas y expertos independientes. Un grupo de investigadores creado tras un acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que el ejército mexicano permitió la agresión a los estudiantes, la encubrió y luego no facilitó información veraz sobre lo sucedido. El presidente Andrés Manuel López Obrador niega que su gobierno oculte pruebas.